serpiente, voy a morir. Solo el doctor Poison Snake podría curarme. Lo más sensato es que inmovilices la extremidad afectada y la mantengas por debajo del corazón. ¡Maldita sea, Doc! ¡Estoy perdiendo más sangre que aquella vez que me atacó un reno en Laponia! ¡Aguanta, oso parrilla! Lo que ahora debemos hacer es identificar la serpiente que te ha picado para hallar el antídoto más eficaz. ¿Cuál es tu posición exacta? Pues estoy en Logroño, coño. No parece un lugar muy glamuroso. Es que me apetecían unas patatitas riojanas, de verdad. ¡Tienes suerte, amigo! Si hubieras estado en África, te podría haber picado una Dendroapsis polylepsis. Una mamba negra. Una de las serpientes más tóxicas del mundo. Es capaz de inyectar hasta 120 miligramos de un veneno neurotóxico que bloquea los canales potasio y acaba matándote por asfixia. Doc, pero no estoy en África, estoy a 3 kilómetros de Logroño. ¿Qué demonios me ha picado? Una vípera aspis. Vamos, una víbora de toda la vida. No tan deprisa, jovencito. Ya sabes lo que dicen. Si te pica un morgaño, en la cama un año. El veneno de la víbora es neurotóxico y hemotóxico a la vez. Puede producir dolor intenso, fallo renal y daños neurológicos. Si no se trata con suero antiofídico, puede llegar a producir la muerte. ¿Y qué rayos hago, doctor? ¿De dónde saco el suero antiofídico ese? ¿Del Botox de Nicole Kidman? No digas tonterías, oso. El suero antiofídico está compuesto por inmunoglobulinas que extraemos principalmente de los conejos y que justamente tengo aquí, de cuando era monitor de scout. Todo saldrá bien. ¡Eso no me sirve! Si estás en Barcelona es como otro país. Pequeño saltamontes, yo sé regular el espacio temporal. Aquí tienes tu antídoto y haz el favor de ir al hospital, que con ese corte horrible que te has hecho, se te podría ganar el otro. He encontrado una carretera. Mi aventura riojana llega a su fin. He pasado momentos muy duros, pero no hay nada que temer. Vuelvo a casa.